Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Flamini, soy vecina de Casabamba. Esta mañana nos dimos con que teníamos un incendio cerca en 12 del sector norte, un incendio muy grande, un frente muy amplio. Por otro lado, aumentó el caudal del río Suquía a raíz de la apertura de las válvulas en el dique San Roque. Tenemos un grave problema en esta comunidad y es que no se coloca un puente que necesitamos sí o sí para este tipo de casos o cuando hay que evacuar por algún motivo algún vecino. Hay una anciana de más de 80 años que tuvo que ser evacuada por las vías del tren. Finalmente los bomberos, luego de intentar cruzar en vano el río, dieron la vuelta por las vías, que es sumamente peligroso, sumamente riesgoso, y han sacado a una familia, han logrado evacuar a una familia que estaba en situación de riesgo porque estaba a 300 metros del fuego aproximadamente. Y tenemos a esta anciana que acaban de evacuar por las vías, esperemos que hayan llegado bien hasta la ruta. Lo cierto es que necesitamos con muchísima urgencia un puente que se coloque, que ya está listo, está pago inclusive, está abandonado a la orilla del camino, a pocos metros de aquí. El problema es que por algún motivo el municipio de La Calera no lo ha instalado, no lo instaló durante la gestión de Rodrigo Rufeil ni durante la de Facundo. Y no lo ha colocado porque la empresa minera, la minera Mogote, Roberto Camaraza, Esteban Camaraza y Pablo Gigli, no permite la instalación de ese puente. Hay un portón que permanece cerrado, que restringe el paso de los vecinos y que también impide el paso del tercer módulo de ese puente, que está listo, solo falta instalar. Esperamos que esta vez lo hagan, se pongan los pantalones largos el municipio y lo haga, porque pone en peligro a toda la comunidad. La inacción es tremendamente peligrosa y lo podemos observar hoy aquí. Donde estamos atrapados entre el fuego y la creciente. Bueno, agradecemos por supuesto a los bomberos que han venido a través de las vías, que es sumamente peligroso y que es intransitable, aparte de ilegal, por haber llegado hasta acá y al menos poder evacuar. Lo lamentable es que las bombas no han podido entrar, por ende es muy difícil poder combatir semejante incendio si no tenés los medios necesarios, los recursos. Así que bueno, hemos quedado con el cuidado y la custodia de dos bomberos aquí en la comunidad. Bueno, lamentable, esperemos que ese puente se coloque y esperamos también que ese portón se abra de una vez.